precisamente en el 16 de septiembre. Sí. ¿Cuál es la garantía de estas obras? La garantía que se tienen ahí es, en primer lugar, la calidad. Hay una fianza de calidad de obra. Y en segundo lugar, hay un plazo de, por vicios ocultos que aparentemente es un año después de terminar la obra. Aunque me están diciendo que creo que ya prorrogaron un poco ese tiempo, lo estoy checando. Pero en principio es un año por vicios ocultos. ¿Qué es esto? Que en un momento dado quedó un hueco por ahí que no se corrigió y... O que en la primera lluvia valió gorro. O que la primera... Exacto. Sí, señor. Así es. La garantía es total de la obra y eso es parte de un total de 4 calles. En el caso de la 16 de septiembre que tiene tráfico pesado, sí. ¿Se amplía la obra, se reduce la garantía o es la misma? No, las garantías son las mismas para todas las obras, para todas. Ahora, quiero decir una cosa, mire, esta avenida 16 de septiembre se pavimentó en los años 66, más o menos. Entonces la estructura que tiene, como la estructura es la que va abajo del pavimento, es muy buena. Y lo que están checando, ahorita lo pueden checar cuando están quitando la carpeta. Es muy buena la estructura. Entonces, normalmente lo que falla en los pavimentos es la estructura. ¿Por qué? Porque se moja la estructura, se hacen baches, etc. Pero yo considero que... que lo que estamos haciendo va a ser un trabajo bastante bueno para la 16 de septiembre. ¿Cuánto duraría esta obra? ¿Para terminarla ahí? No, su periodo de vida útil, la carpeta. Pues mire, si estamos hablando que la otra duró casi 50 años, yo esperaría que esto nos dure en condiciones aceptables por lo menos 10 años. ¿Y las obras ahí cuándo terminan? ¿Dónde? ¿Las obras ahí? En la 16. En la 16 se terminarán seguramente en 2 semanas más. ¿Y hasta que terminen ahí inician otra de las 4 avenidas? ¿Cuál sigue? Son la Tecnológico y luego la Sierra Madre y luego la Oro. Son 4 calles. ¿Después de la 16 sigue la Tecnológico? La Tecnológico, sí. Y después de Tecnológico seguramente sigue la Sierra Madre, que está acá en la cuesta, y después la Oro, que está acá, donde está la cárcel de piedra. Oiga, ¿nos puede dar más detalles?